Amiguitas, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar un canesú para bebé. Les voy a dar varias opciones para que ustedes lo puedan trabajar para la talla que necesiten. Este está hecho con una hilaza de algodón. Les voy a decir ahora mismo qué hilaza trabajé. Esta es la número 6. Les puede servir abuela o cristal para que les quede más o menos igual. Con cualquiera de estos dos materiales les puede servir perfecto para hacer su canesú para bebé o para la talla que ustedes necesiten. Para este amigas es de recién nacido. Lo pueden ver que es bastante pequeñito y con este yo hice 104 cadenas. Ok, lo repartí de esta manera. Les marco, aquí enfrente usé 26 cadenas, por lo tanto 26 pilares. De este lado 26, 26, de este lado 13 y 13. Como ven es abierto de la espalda, aquí le van a poner sus botoncitos y yo así lo dejé con esta vuelta de casitas y una de punto bajo para ponerle el listón y aquí ya le puedan trabajar el punto que ustedes necesiten. Con manga o sin manga es súper súper fácil este canesú. Quedamos que 104 cadenitas, recién nacido. Para trabajarlo para dos años, 160 cadenas. 40 en el frente, 20 y 20 en la espalda, 40 y 40 hombro y hombro. 160 cadenas para dos años. Esto que ven aquí es básicamente lo mismo que vamos a trabajar, solamente repartiendo los puntos como ustedes ven aquí. 40 mitad y mitad, 40 y 40. Eh, para hacerlo, para 3 a 6 meses, que es el que vamos a trabajar, yo lo necesito para una nena como de 4 meses. Lo voy a hacer con 120 cadenas. Voy a repartir 15, 15, 30, 30 y 30. Si lo quieren hacer para un año, 144 cadenas. Van a poner 18, 18, 36, 36 y 36. Si lo van a hacer de 3 a 4 años, 176 cadenas. 22, 22, 44, 44 y 44. Ok, entonces, amigas, eso es lo que vamos a trabajar. También vi por ahí algún gráfico para hacerlo diferente en circular y demás. Ya poco a poquito les voy a ir haciendo algunos diseños. Lo que vamos a trabajar es, pues, básicamente lo mismo, amigas. Ahí les dejaré uno que otro grafiquito de diferentes edades. Si ustedes necesitan alguno, díganme. Vamos a trabajar con una hilaza. Si ustedes la ven, es un poquito gordita. Una lana, perdón. Una lanita. Es este, Magic Baby. Este material es de nuestra amiga gloria de estambres el ahorro se va formando figuritas y ustedes lo ven cuando lo vamos trabajando dependiendo el punto si es punto bajo pilares un punto cerradito si es con agujas se van formando preciosos los colores así que bueno amigos esta bolita tiene 100 por 100 100 gramos es 100% acrílico y bueno precioso me encanta el color aquí lo tiene con número 406 es un matizado muy bonito y amigas, si ustedes quieren este material, vayan a la tienda de nuestra amiga Gloria aquí en México, en Estambres El Ahorro, cerquita del Zócalo Uruguay 88 en la delegación que si no me equivoco y si no ahí se las voy a dejar si se me llega a olvidar recuérdenmelo también lo pueden pedir en línea igual les dejo abajito la dirección la tienda online para que ustedes pues hagan su pedido nuestra amiga gloria los va a atender personalmente este su nieta michelle no sé si aún esté con ella pero ella siempre está ahí en la tienda con nuestra amiga gloria lo voy a trabajar amigas con gancho del 2 de estos de acero no es tan grande lo pueden trabajar este con ganchitos hasta dos, dos y medio, tres yo creo también fácilmente. Nada más que yo no lo quiero que quede tan separado. Si está más apretadito los colores se van a ir acomodando muy bonito. Ya trabajamos con este, un trabajo precioso que hicimos que el mismo rectángulo nos sirve para distintas opciones. Capitas, rebozos, chalinas, hasta hicimos un gorro con capuchas y flequitos y todo bien padre. Y se las voy a dejar el link para que ustedes lo vayan a checar. Y bueno vamos a hacer esto amigas no va a ser esta la medida que yo voy a usar la que yo voy a hacer van a ser 120 cadenas 120 voy a repartir ahorita dejen de muevo aquí voy a repartir 15 15 30 30 y 30 primero vamos a hacer nuestras 120 cadenas este lo vamos a dejar pendiente ya es muy 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 viejo para las que siguen mi canal lo han de recordar súper súper viejito y no sé si hice el tutorial de esto hice de otra talla pero lo tengo pendiente lo vamos a hacer con un punto precioso para las nenas. Y bueno, nos vamos a ir con este. Que ya yo buscarle el centro para que no tengamos que andarnos liando con el hilo que luego se nos enrede y demás. Pero no, no creo que no lo encuentre ahorita así rápido. Así que me voy a ir por la parte de afuera. Este material nos va a súper rendir. No me lo voy a terminar para lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con las 120 cadenas, amigas. O oh, aprovecho para mandarle un saludo a nuestra amiga Gloria de Estambres el Ahorro. Espero que te encuentres muy bien, amiguita, que te pases padres estas fechas. Yo creo que cuando suba el tutorial vamos a andar allá por, por Veracruz, por mi pueblo. Y bueno, pero de todas maneras, espero que te llegue mi mensaje. Un abrazo para que te la pases súper padre estos días. Vamos a iniciar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que nos queden así bien bonitas y nos vamos por 120 cadenas. Bien, tenemos 120 cadenas y vamos a empezar a trabajar en ellas. Lo primero que vamos a hacer van a ser los 15 pilares, así que cuidado en esta que vamos a hacer. Esta es la 120, vamos a subir con tres cadenitas y esa, la 120 es la base para esas tres cadenitas, así que nos vamos una atrás y vamos a empezar a tejer 15 pilares. Ahí ya llevamos dos pilares, nos vamos en el siguiente espacio de cadenita y hacemos el tercer pilar. Y así nos vamos hasta tener 15 pilares en esta parte. Vamos a usar 15 cadenas de base. Así que vamos por 15. Tenemos nuestros 15 pilares y ahora vamos a trabajar una cadenita. Hay quienes les gusten hacer dos cadenitas. Yo haré una y me voy a la siguiente cadena. No voy a tejerlo en la misma del último pilar, sino en la que sigue. Y voy a hacer ahora 30 pilares. Vamos a hacer tres veces 30 pilares. Por cada 30 vamos a hacer una cadenita. Para finalizar haciendo los 15, que son los que estamos haciendo de la espalda. O en este caso en el frente, si ustedes quieren poner los botones, en el frente. Tenemos nuestros 15. Y ahí, donde está la cadenita aquí, ya esto es frente o espalda. Vamos por 30. 3. 4. 5. Por cada cadenita vamos a ir haciendo un pilar, que nos queden así bien bonitos para que no se abra demasiado. Aquí está nuestra separación. 30 pilares. Terminé los 30 pilares. Tenemos 15 cadenita y tenemos 30. Vamos por otros 30. Vamos a hacer cadenita otra vez de separación y nos vamos directo a la cadenita que sigue. Y ahí vamos a empezar el pilar número 1. Ahí se ve esta pequeña separación porque ahí adentro... Vamos a empezar a trabajar aumentos en la vuelta siguiente. Voy a hacer así, amigas. Esta vez termino con 30, hago cadenita y vuelvo a hacer 30. Para tener tres veces, 30. Al terminar los primeros 30, una cadena, iniciamos otra vez 30, una cadena, 30, una cadena, así tres veces. Bien bonito nuestros pilares, uno en cada cadenita base. Muy bien, ya tengo los primeros 15, ahí está la cadenita, 30, aquí está la cadenita, 30, ahí está mi cadenita y los últimos 30 y vamos por 15, así que vamos a hacer una cadenita. Si a ustedes no les salen las cuentas, hagan una tira de cadenitas largas. Y ya después le, le quitan. No anuden el primer espacio, la primera cadenita. No la hagan tan apretada. Y ya al final la desatan todos los que le vayan sobrando. Nos vamos por 15. Nos vamos a clavar bien en medio de la cadena. Porque si nos clavamos en el hilito de la orilla, va a ser como un agujerito. Y la tensión vamos a tratar de que sea la misma por cada pilar. Esta es la parte del cuello. Nos tiene que quedar lo mejor posible. 15 pilares. A ver cuántos llevamos. ¿Dónde está la cadenita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11. Vamos por 4. Tendríamos los mismos 15 con los que iniciamos. Estos son pues en el frente si ustedes van a poner botoncitos en el pecho o en la espalda si quieren los botones en la espalda vamos a contar ahorita otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 me falta 1 aquí está mi cadenita me salieron mis cuentas bien así que cuenten con calmita tenemos 15 amigas 15 si ustedes doblan su pieza estos 15 así donde está esta cadenita, vamos a buscar el primer agujerito de la cadenita de acá. Ahí está. Así es como el hombrito. Acá están las otras. Así miren. Aquí pongo mi uñita y acá está el otro. Ahorita como que es muy pronto para estarlas midiendo así, pero bueno, ahí nos damos una idea. Más o menos. Ok, está chiquita. Ya no se las vuelvo al medio porque se me enchuca. Vamos a hacer un par de cuentas de vueltas. Vamos a hacer alrededor de 5 vueltas, amiga. Puede que lo ustedes quieran más. Uno, dos, 3, cuatro. Vamos a hacer cinco para cerrar la pieza. Acá cuántas tenía. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En las 7 cerré. Vamos a ver en el grueso del material. Nos va a indicar más o menos si queremos más vueltas o menos. 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Donde yo cerré. Y yo ya aquí ya le había hecho una vueltecita de pilares. Aquí de este lado también tiene una vueltecita de pilares y se ve, hace como un cruzadito para ponerle el botoncito y estos me sirven también como jalitos. Bueno, usted ahorita que vayamos trabajando vamos a ver dónde queramos nosotros, queremos nosotros cerrarla. ¿Qué vamos a hacer, amigas? Pues nos vamos a clavar en cada pilar nos vamos a clavar y los aumentos van a ser hay quienes le ponen dos pilares en los espacios, miren, aquí el hilo es delgadito, yo puse dos de este lado dos dos, pero también hay quien le pone uno, un solo pilar, una cadena o dos, las que hayan elegido. El las cadenas que hayan elegido va a ser el tamaño de la botita que ahí se ve, ese espacio. Vamos a ponerle dos, a ver cómo se mira. A veces esas dos se paran muy rápido o crece muy rápido. Tres cadenitas. Vamos a tejer pues 15 pilares, los mismos que teníamos aquí. Por cada pilar siempre, en cada vuelta vamos a tejer un pilar. Solo llegando a la cadenita que nosotros hicimos ahí ponemos nuestro aumento y dependiendo el material su gancho como ustedes quieran tejer van a ver si quieren una cadena de separación o dos ahí en la esquinita nos vamos nos vamos por 15 pilares después de hacer el trabajo en la esquina nos vamos por los 30 30 y 30 que en cada vuelta van a ir aumentando nuestros pilares por los aumentos así que deje un hilo Van a ver qué bonito se van a ir acomodando los colores. Este material, les repito, ahí lo tiene mi amiga en estambres el ahorro. Lo pueden comprar en línea, se los manda. Tienen envíos a aquí dentro de, de, de la República Mexicana, se los manda as, hasta su hogar, se los mandan. Ahí chequen en la página, ahí les dice cuánto cobra de envío. En cuanto al precio del material y todo eso, pues ahí está en la página. Tiene. De precios accesibles de muchos materiales. Así que chequenlo, amiga. Yo compro, realmente antes yo tenía miedo de comprar en línea, desconfiaba, no me gustaba. Pero yo he comprado hasta cosas chinas que mandan de Shein, de Amazon. He comprado de Liverpool, he comprado en, en todas las tiendas que se puede. Hasta hondip Coppel, todo. Y si llega a casa, nada me ha fallado hasta ahorita. El único que me, me falló ahorita, ay, creo que ya me pasé, amigas. Ya que me pasé, peme. Eh, que me falló fue porque hubo un ciclón en China. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdonenme, amigos. Miren, ya llegué al 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, pues está buena la plática. 15. Ahora llegamos donde está la cadenita. ¿Qué vamos a hacer? El aumento. Como es, es chiquita la cadenita o poquito el espacio, ahí nos distraemos. No se ve la separación. Pero hay que estar a las vivas. Bien, vamos a hacer los dos pilares que van ahí en esa cadena. Ay, se me vuelve a atorar. Esperen. Es que dejo hilitos por fuera y ahí es donde me manea. Listo. Ahora dos pilares. Uno dos y vuelvo a hacer mi cadenita yo quiero una para que quede cerradito y dos pilares de este lado entonces en cada vuelta mi aumento será esto dos pilares cadena y dos pilares y me sigo ahora con los 30 pilares aquí está mi cadenita no se me vayan a distraer otra vez y aquí llego dos pilares cadena y dos pilares si ¿Sí ven esa es súper fácil muy bonito aquí el en cada vuelta nos va a obligar a abrir ese pequeño espacio. Yo no es que quiera que se abra, que se vea como la que les mostré de hilaza. Pero si su gusto es que se vea abierto, dos cadenas. Ok, no se les pase. Nos vamos por 30. Les voy a dejar también enlaces a los canesús que yo he trabajado para bebé. Tengo de distintas tallas. El material pues varía, va a quedar más grande, más chiquito si el hilo es más delgado, si es más gordito, si uso un gancho más grande. La única manera de conseguir la talla que ustedes buscan es pues haciéndolo. Y ya verán si el gancho lo cambian o el material. Aquí está, todavía no llego. Listo, vamos a repetir esto que hice aquí, ya llegué aquí donde está la cadena de separación y vamos a poner dos pilares. Cadenita y dos pilares. Ahí están dos pilares. Cadena y dos pilares aquí. Y vuelvo a hacer los 30 pilares que siguen y cuando llegue otra vez a este espacio, vuelvo a poner dos pilares, cadena y dos pilares. Todos estos 30, acá está la cadenita y repito. Después vuelvo a tejer los 30. Aquí está la cadenita y pongo otra vez dos pilares, cadena y dos pilares. Y tejemos por último todos estos pilares que son los 15 que estamos trabajando. No vayan a dejar ningún pilar con cuidado, los van tejiendo y van checando. Cuando lleguemos aquí, a veces al tejer los pilares, como que pueden equivocarse, se les puede esconder el pilar primero, pero tengan atención ahí. Si no, no les va a quedar, se les va a ir chueco. Van a ser menos pilares y al cierre del canesú se les va a complicar un poco. Estoy ya tejiendo aquí los últimos 15 pilares. Ya hice aquí mis dos pilares, cadena y dos pilares. Si ven, ya los colores empiezan a asomar. Se ve súper bonito, amigas. Súper bonito para beber. Este hilo está precioso. No está tan caro. Es muy rendidor porque como no pesa tanto, Está muy ligerito, les alcanza muchísimo. Bien, vamos tejiendo los últimos 15 pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá nos falta el resto para tener los 15. Vamos a procurar que el último pilar, cada que lo vayamos a tejer en cada vuelta, tiene que ir en la tercera cadenita, porque de lo contrario se les va a ir chueco. Esta parte tiene que ir derechita. Aquí está mi pilar y me falta el último, el que les digo que vamos a conectarlo en la tercera cadenita, este pilar de aquí. Aquí aquí se ve el lacito. No más a la derecha ni más a la izquierda, en la tercera cadena. Muy bien, ahí ya tenemos hecho los 15 pilares. Aquí ya pues no son 15, porque una vez que llevamos aquí contando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Más los dos que agregamos aquí, porque pusimos dos, cadena y dos. Estos dos, pues ya son 17. Y acá, de los 30, pues hay dos de este lado y dos en este lado. Igual acá. Dos aquí que fueron de los aumentos de este lado y dos de aquí. Que es el abanico este que pusimos acá. Acá otra vez, dos. De este lado los dos. Y acá los 15 más los dos de aquí. Bien. Miren. De una vez ustedes pueden ver esto. Este espacio de aquí. Donde está la cadenita. La ponemos aquí. Esta es la manga. A lo que voy amigas. Que las, el número de vueltas. Pues dependiendo el grueso de su material. Ustedes van a checar. Para que la sisa no les quede tan grande. O la manguita. Porque luego me dicen. A mí la manga está súper súper grande. No me gusta. ¿Cómo hago para reducir. Eh, pues la manga. Pues aquí amigas, cuando vamos trabajando, pues hagan menos vueltas, aunque les quede cortito el canesú, ya cerrado lo pueden crecer más hacia abajo para que la manguita no se haga tan grande. Ok, entonces miren, vamos a seguir aquí. Nos vamos a ir igual amigas, igual igual vamos a subir con las tres cadenitas, giramos y empezamos a tejer los pilares sobre los pilares. Llegamos donde está la cadenita y volvemos a poner nuestro abanico, que son dos pilares, cadena y dos pilares. No es necesario que el canizo esté tan largo para cerrarlo, puede quedar como tipo batita, como si fueran tirantes esta parte. Mientras vean que le va a caber el brazo, lo cierran y ya pueden tejer una, un par de vueltas para hacer el talle más largo antes de empezarle la parte baja de la puntada de la pues blusita chaleco esta puede servir dependiendo el material o lo que ustedes quieran hacerle un chaleco un vestidito una batita todo se puede con este canesú aquí vamos a llegar donde está la cadenita Ahí están todos los pilares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí está la cadena. Hacemos ahora el aumento. Son dos. Estoy usando una cadenita. Si ven para mí el agujerito de aquí va a quedar nada, casi nada. Pero así yo lo quise. Y dos de este lado. Y me sigo con los pilares. Voy a terminar justo así todos los pilares todos dos, todos. Aquí está mi cadena, aumento, dos pilares, cadena y dos pilares. Lo mismo de este lado. Dos pilares, cadena y dos pilares. Tejo los pilares, dos pilares, cadena y dos pilares y tejo todos estos. Aquí nos vamos a encontrar para cerrar nuestra vuelta. ¿Ven qué bonito se ven los colores, como pringaditos. miren amigas cómo vamos con la vuelta 3 ya se empezó a formar el cuadrito esto lo vamos a retirar por si a ustedes les interesa pues ahí vayan checando cuántas cadenas son y cómo se van a repartir el número de pilares así va nuestro cuadrito este es el cuellito del, de la bebé lógicamente amigas si a ustedes les queda muy amplio pues le vamos a dar una puntadita de casitas alrededor del cuello de punto bajo para reducir pero para mí está perfecto así el tamaño la bebé para la que es esta pieza es gordita. Vamos a subir con tres cadenitas para la siguiente vuelta y vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a hacer la vuelta 4. Déjenme ver aquí. Me comí el pilar con el que yo iba a cerrar con ustedes. Enseguida se vio lo chueco. Yo quería cerrar la vuelta con ustedes y omití ese punto o pilar. Aquí en la tercera cadenita. Tengan mucho cuidado con eso estaríamos reduciendo aquí ahí está mi pilar y ahora sí subimos con tres cadenitas y giro y empiezo a poner pilar sobre pilar como se ve derechito aquí nos vamos sin comernos ninguno y ya saben llegando donde esté el espacio aquí otra vez dos pilares cadena y dos pilares de este lado seguimos con los pilares dos pilares cadena y dos pilares así nos vamos a ir tejiendo esta es la vuelta 3 vayan checando les dije el tamaño de la manguita si ustedes no lo quieren tan grande quizás ya en la vuelta que sigue podemos cerrar esta parte y ya cerrada la crecemos un poquito hacia abajo ok vamos a ver yo voy a ir tejiendo y ahorita regreso y ya les digo también les sirve bueno yo aquí en este caso amigas permítanme tantito antes de que se me caiga tengo unos muñequitos que pues ahí me los encontré en la segunda y los compré porque pues si sí me sirven para ir guiándome en esto aquí lo que me interesa es lo de la sisa para que no quede tan grande esto es el hombro estos puntos que quedan aquí aquí están los 15 que iniciamos y aquí esta parte del hombro ahorita tengo la vuelta al revés creo o al derecho no me fije pero no importa es lo mismo para medirla esto de aquí lo tomamos así y si vemos miren todavía forzadamente no llego a lo que es el tamaño de la sisa pues de un bebecito Esto solamente miren aunque yo le super jalara y pues no al bebé no se le va a jalar Yo a esta le pongo de talla hasta tres años a este muñequito así que me falta un par de vueltas todavía Entonces si tienen a su nenita pues le van poniendo esto sobre el hombro y así calculan bajo el brazo no queremos que le apriete. Mejor que le quede este flojito para cuando se lo estén poniendo no lastimen sus bracitos. Voy a avanzar un poquito. Ahorita regresamos y, y les digo cuántas vueltas voy a, a... Con cuántas vueltas vamos a cerrar esta pieza. Ustedes si lo quieren más grande le hacen más y más y más vueltas. Y lo mismo, este mismo número de cadenas les puede servir para un par de tallas más grandes. Ya no le voy a seguir haciendo otra vuelta, me voy a quedar con una, dos, tres, cuatro, voy a cerrar y ya lo creceré un poquito acá abajo. Si yo hago más vueltas me va a quedar la sisa muy grande y pues es para una bebé pequeña. Yo todavía aquí al cerrar voy a poner un par de cadenitas, las pueden omitir, pero al poner esas cadenitas nos hace la sisa más grandecita. Entonces me voy a ir aquí, igual hasta la esquina, subo con tres cadenitas y me voy a ir con cada pilar. Eh, la opción para cerrar ya cada uno la va a elegir. Si quieren cerrar ahora, si quieren hacer más vueltas. Aquí lo importante es desde el cuello medírsela si tienen a la bebé y si no, pues ustedes calculen que la sisa no esté tan grande. Porque luego ahí ponen su bracito y los bebés no tienen los bracitos tan gordos. Y luego se ve muy feo ahí, muy abierto, muy abierto. Nos vamos hasta la primera esquina. Hasta aquí. De ahí ya vamos a cerrar. Terminé todos los pilares y no he hecho el aumento aquí. Voy a hacer esto. Voy a hacer dos pilares nada más. Ya no voy a poner los dos pilares, cadena y los dos pilares. Aquí, para pasarme a la siguiente esquina, esto era el hombro, lo que estábamos trabajando. Este es mi primer vuelta al derecho. Puede quedarse al derecho, al revés para cerrar, no importa. Aquí ya están los dos pilares. Vamos a hacer una cadenita. Ustedes pueden hacer dos, tres, las que quieran. Y esa cadenita, a la vuelta que estemos trabajando ahorita, eh, lo voy a tejer como pilar allá arriba. Y aquí hago el completo del abanico. Dos pilares. Entonces, miren, ahí está todo el espacio que dio. No solo la cadenita, sino el tamaño del pilar. Es el espacio. Si yo cierro aquí, pues ya me queda más chiquito mi sisa. Les vuelvo a repetir acá, miren. Esa cadenita la pueden omitir. Cuando nosotros trabajamos los dos pilares aquí como del aumento, nosotros nos podemos pasar sin cadenita hasta acá con los dos pilares. Ahí ya quitaríamos esa cadenita nada más al estar trabajando alrededor, trabajamos sobre cada pilar y ya no hay una cadena de separación. Ahora, estos dos pilares que yo acabo de agregar, los podemos agregar metiendo el gancho aquí y me paso acá. Y hago un solo pilar aquí arriba entonces yo ya habré cerrado la sisa ahí está cerradita no va a haber más tamaño aquí al tamaño de la manguita y ya nada más dejemos pilar sobre pilar aquí yo lo voy a hacer de la manera que les dije son dos pilares por eso al trabajar aquí así el cierre pues ya va a quedar más grande dos pilares cadenita paso de este lado y dos pilares no sólo voy a agregar un pilar aquí abajo no solo agregué la cadena de separación que es más espacio, sino los pilares, esto larguito de aquí para acá, es espacio para el tamaño. Me sigo con todos pilares sobre pilares. Al llegar aquí, vamos a cerrar esto aquí. Otra vez de la misma forma que lo hicimos acá. Entonces, voy a llegar a esta esquina con los pilares y ahorita nos vemos. Dos pilares aquí adentro y me voy sobre cada pilar haciendo un pilar llegué de este lado ya tengo aquí listo para hacer los primeros dos pilares de aquí nos vamos a pasar con la cadenita que es lo que yo agregué pueden o no agregar o agregar más tienen que verlo según sus necesidades de su talla que quieran buscar y me paso de este lado y hago dos pilares ok ahí están dos pilares cadena y dos pilares y voy a tejer todos estos pilares para terminar esta vuelta hoy se me salió ahí todavía no voy a, a cerrar la parte de donde van a ir los botoncitos miren Aquí nosotros podemos seguir trabajando aún sin unir esta parte. Lo vamos a unir simplemente pasándonos así. Haciendo pilar aquí y nos vamos directo al siguiente pilar de acá y ya lo cerraríamos. Hacemos una o dos vueltas y la vuelta de casitas y punto bajo para fijar ahí donde van a ser la puntada que, que ustedes gusten. Aquí en este tipo de material no es necesario estarle poniendo ningún punto muy complicado porque no tiene sentido, no va a lucir el punto. Pilares, puntos bajos, casitas, lo más sencillo que puedan trabajarle o aumentos para que se vaya siendo espaciosa, no vaya a quedar muy recto y embarrada en el bebé, solamente eso. Porque el, es el hilo el que debe lucir. Si hacemos puntos así, que queramos hacer piñas, abanicos, no tiene sentido la puntada se pierde aquí nada más nos vamos a regresar con los pilares porque todavía no estoy trabajando la parte de abajo la faldeta de nuestro pues chaleco vestido blusa porque amigas pueden crecerlo hacerle suficiente vuelo y es una batita le pueden poner manga ya es un suéter sin mangas, así nada más cerrarle un poquito abajo, crecerla chaleco. Si es con hilaza, pues un vestidito. Aquí ya voy a hacer el último pilar para voltear y hacer la vuelta que sigue. Solo voy a hacer esta que sigue para hacerle lo de la casita y eso. Hice las tres cadenitas, giro y trabajo pilar sobre pilar otra vez. Y me voy a ir todo pilar sobre pilar y aquí voy a agregar mi pilar donde yo hice la cadenita. Y aquí es vuelta al revés, y ven, vuelta al revés. Como yo estoy haciendo un, una, una lanita media gordita y el gancho es chiquito, se ve bien apretadito, cerradito, para que quedara bien abrigo, abrigador. y Le voy a dar vapor porque no quiero que quede tiesa sin suavidad. Y el movimiento pues con el vapor, pero tampoco mucho vapor. Así nada más para que esté suave. Esto lo pueden ustedes complementar el, el ajuarcito con una diadema, un gorrito, unos zapatitos y listo. Yo estoy en que si hago un gorrito con lo que me sobre, porque si sí me va a sobrar bastante, o hacer una diadema, una rosa para la cabecita, así con una banda. Se hace súper rápido, amigas. Llevo como media hora. Y eso que voy grabando, voy cortando para que ustedes vayan viendo. Aquí ya vamos a hacer los dos pilares que yo agregué aquí. Listo. Y ahora aquí voy a poner el pilar de la cadena que yo agregué. Y me sigo, amigas. Pilar sobre pilar. Aquí voy a hacer los dos que agregué de este lado. Y pilar sobre pilar. Así nos va a quedar aquí abajo. Esta es vuelta al revés. Ahorita giramos hacia el derecho y hacemos la vuelta de casitas. Hasta ahí me quedaría yo, pero puedo hacer una más si quiero de pilares. La voy a terminar y venimos. Todo esto, aquí también el pilar y todos estos aquí pilar. Y ya ahorita nos encontramos para hacer la vuelta al derecho de casitas. Y hasta ahí ya quedaría nuestro caneso listo para hacerle lo largo hacia abajo. Lo vamos a cerrar en esta vuelta, creo. Lo vamos a cerrar. Ahorita que llegamos acá, lo vamos a cerrar. Podemos hacerlo más abierto para más botoncitos, pero ahorita vemos. Ahorita, ahorita vemos. Muy bien, vamos a cerrar, amigas. Estamos por el revés. Vamos a cerrar aquí. ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a tomar la tercera cadenita aquí. Pueden hacer aquí una vuelta más de pilares. Okay, ahí ya cerramos, ya quedaron las dos piezas y ahora vamos a hacer la vuelta de casitas, todo alrededor, donde podemos meter un listón, tres cadenitas más, una para separar. Vamos a dejar este pilar sin tocar y nos vamos a este espacio. Así lo vamos a hacer todo alrededor, cadenita, dejamos un pilar, en el siguiente pilar un pilar. Bien, aquí si ven, nos vamos directo con la de casitas. En este lado hice al cerrar una más de pilares. Una de pilares primero entonces yo me estoy omitiendo esa me voy directo con esto aquí va a ir el listón cuando yo venga a trabajar aquí para donde van los botones va a ser de aquí hacia acá y de aquí para acá dejo una y un pilar déjenme termino todo esto nosotros nos encontramos aquí al cerrar nuestra vuelta dejo cadenita dejo pilar y hago el pilar cadenita dejo pilar y sobre el pilar que sigue pilar cadenita Dejo un pilar y en este un pilar. Bien, vamos a casi terminar ya la vuelta. Vamos a dejar cadenita, pilar, perdón, yo os digo con las cadenitas. Dejamos pilar, hacemos el pilar, cadena, dejamos este y aquí. Si ven, se van a encontrar estos dos aquí. No importa. Como que me falta un pilar, pero no importa. si sí está perfecto. Y ahora voy a hacer mi cadenita. Voy a contar tres cadenitas aquí para dejar una desaparición de este lado y cierro. Bien, ahora voy a hacer toda una vuelta en vez de punto bajo lo voy a hacer de pilar para cuando metamos aquí el cordoncito, el listón, lo que quieran ponerle, pues haya como una separación en lo que vamos a trabajar ya del punto. En vez de que sea a punto bajo como hicimos la muestra, nos vamos con pilares. Vamos a subir aquí con tres cadenitas. Vamos a hacer el mismo número de, de espacios que tenemos acá abajo, pilar sobre el pilar y un pilar en el espacio. Aquí yo voy a subir y aquí en el espacio voy a poner un pilar. Sobre el pilar voy a poner un pilar. Sobre el espacio un pilar. Y así me voy a ir. Aquí voy a llegar y voy a poner aquí un pilar. Aquí otro. Aquí todo esto lo voy a rellenar. ¿Ok? Aunque estos dos me hayan quedado ahí juntos, no importa. Ahí va a ir el listo. Termino mi vuelta y ahorita ya venimos y vamos a, a terminar con el punto que le van a hacer en la parte de abajo. Yo a este no lo quiero con mangas, pero sí me gustaría alrededor de la sisa ponerle aunque sea punto bajo. Esto de aquí para que no se vea así tan, tan incompleto. Que si lo dejan así no pasa nada, no se ve nada de feo. Pero solo una vueltita de punto bajo también para que aquí pues se vea más bonito. Y aquí déjenme a completo este le vamos a meter el cordón o el listón le vamos a hacer esto para los botoncitos aquí atrás y podemos ya empezar a trabajar en la parte de abajo también en el cuello lo pueden dejar así pero si quieren punto bajo pero primero vamos a hacer esto de acá vamos a terminar esta vuelta de pilares listo vamos a terminar aquí ya puse el último pilar Vamos a cerrar con deslizado aquí. A partir de aquí ya vamos a empezar el punto de la parte de la de la pieza, sea batita, sea chalequito, lo que ustedes le quieran trabajar y eh, ya al final vamos a hacer esto de la manga, esto y mientras nos vamos acá abajo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de aumento. Aquí va a ser la vuelta importante para hacer los aumentos porque ya después de esta vuelta pues ya no van a poder colocarle más aumentos. Solamente en esta. Entonces yo voy a subir con tres cadenitas. En este mismo espacio, por el agujerito ese que se ve ahí, voy a poner dos pilares ahí. Ok, ahí bien. Aquí voy a meter otro pilar. Aquí en los espacios, no me estoy conectando sobre los pilares, sino en este espacio, voy a poner dos. No voy a poner tantos, tantos aumentos de vuelo para no trabajar tantos, tantos. En ese que acabo de poner, puse uno, si ustedes vieron. Aquí voy a poner dos. Puedo poner hasta tres, miren, acabo de poner un tercero. Acá puedo poner uno nada más, aquí puedo poner dos y ya las vueltas que siguen, siguen van a ser un pilar sobre cada espacio que está aquí. No me voy a conectar directo sobre pilares, sino en este espacio, 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 aquí arribita. Aquí voy metiendo un pilar, aquí voy metiendo otro pilar y aquí. Ya no voy a hacer aumentos, así que cuiden aquí si quieren más vuelo. Eh, al usar el pañal, el pañalero. Eh, necesita más espacio hacia acá más huelecito para eso del pañal por si lo quieren como batita chalequito si lo quieren a la cadera pues le ponen aquí el vuelo aquí otra vez voy a poner tres uno dos y tres puedo poner en el siguiente uno puedo poner dos Vamos a ir al gusto y tenemos que ir observando cómo se, se ve el vuelo. Ahorita les enseño. Aquí ustedes pueden ver cómo se ve ya el vuelito. Mire, no va a ser tanto si lo ven. Y ya en las vueltas que sigue pues ustedes hacen al tamaño que quieran, más larguito, como blusita, como un topsito corto, como batita, ya se van a lo largo. Bien, voy a, a trabajar ahorita. Vamos a cerrar aquí en este espacio y ya nada más las vueltas que siguen, pilar sobre pilar o espacio más bien les digo, aquí en estos a poner aquí dos en este voy a poner uno y en el siguiente pongo tres no quiero que tenga tanto tanto duelo como ahorita hace frío pues esto me gustó este material va a estar suavecito y para las bebés pues los va a abrigar dos en este espacio otra vez pongo uno y en este pongo otra vez tres pueden poner hasta cuatro amigas cinco Sí, pero eso les va a dar mucho, mucho vuelo. Y eso del vuelo pues se va a ir viendo en las vueltas que siguen. Miren, ahí se ve. Así que no quiero trabajar tanto, tantos vuelos. Nada más tengo hasta mañana para terminar esto. Un pilar ahí. Aquí vamos a poner tres. Incluso si ustedes la crecen con pilares, todo esto es puro pilar, pilar, pilar. Al final le hacen esto y ya nada más queda. Ese detallito en la orilla. Dos aquí. Uno acá. Y ahorita regreso. Vean qué bonito. Ahí empieza a verse ya el vuelo. Todo lo que va a tener. Al crecerlo nada más. Vamos a hacer las vueltas que les gusten. Yo ahorita aquí cerramos. Todavía me falta aquí hacer en este espacio. Porque estamos trabajando entre espacios. Ya no sobre los pilares. Voy a hacer dos aquí. En la anterior puse tres y aquí me deslizo en este. Incluso en este que solamente se ve hay uno puedo agregar uno ahí. Y aquí cierro. Y ahora solamente vamos a trabajar pilar, este, pilares, pilares. Tres cadenitas y está en este espacio. Entonces me, me voy a este. Cuando yo cierre cierro en la tercera cadenita y subo con tres cadenas y aquí entre este y este empiezo a tejer eh, pilares un pilar acá otro pilar aquí hago un pilar aquí entonces quiere decir que en la vuelta que sigue aquí arriba vamos a trabajar entre los pilares en este espacio que se ve aquí mire esto que se ve aquí y ya no voy a poner aumento solamente un pilar sobre el pilar ese pequeño vuelo que va a tener ya lo conseguí en la vuelta que acabamos de cerrar así aquí un pilar aquí pilar estos agujeritos ahí vamos a ir conectando el pilar voy a hacer un par de vueltas y ahorita ya venimos para cortar el hilo nada más lo vamos a cortar es aquí tercer cadenita y cortamos escondemos el pedacito el largo pues ya ahorita lo ven que tanto le voy a crecer no lo quiero tan largo ¿okay? no lo quiero tan largo quiero algo así como si fuera una blusita un chalequito algo así acá le detallamos yo, si ven aquí, mi vuelta aquí quedó al revés, pero si ustedes nada más le giran, si quieren esta vuelta que sea al derecho, pero como todavía yo no termino, voy a, estas vueltas las estuve trabajando al revés, lo voy a dejar al revés, no pasa nada. Fue en el cierre, cuando hicimos el cierre, simplemente teníamos que haber girado, pero no pasa absolutamente nada. Como esto fue ida y vuelta, ida y vuelta, y yo voy a detallar esta parte del cuello al final. Con puntos bajos o quizás vueltas de casitas que conviene con esta. Yo creo punto bajo porque me gusta el tamaño. Aquí, primero tengo que hacer esto de acá, entonces ya me quedará esa vuelta al derecho. Ya aquí estoy trabajando al derecho. Entonces voy a hacer un par de vueltas, ya ustedes van a ver cuántas. Yo voy a trabajar de aquí ya contamos esta como una, esta dos, esta no, esta donde van los el vuelo pero igual se la pueden contar si gustan después de la de casitas Una, dos y esta sería la tercera ya se empieza a ver súper padre en lo que yo voy a, a crecerlo aquí abajito donde perdí mi gancho mi gancho acá está me perdí de mi gancho este en lo que yo lo voy aquí creciendo voy a subirme aquí con tres cadenitas en lo que yo lo voy creciendo vamos a ir detallando lo que va de arriba aquí lo mismo una vuelta más y ahí yo todavía lo voy a crecer un poquito más a ah, no sé cuántas vueltas todavía le voy a crecer Puede ser corta, les digo larga, como blusa, como batita. Muy bien, ahí así me voy a ir. Todo eso ahí. Cierro aquí y comienzo otra vuelta, y así me voy a ir. Ahorita lo que vamos a hacer el, en el puño, les voy diciendo más o menos cómo le van a ir haciendo. Aquí saqué un poquito del centro, de la pancita de mi bolita para no cortar. Y vamos hacia a esta parte. Se pueden conectar en cualquier sitio. Nos vamos a ir aquí en medio para no tener que empatar en cualquier otro sitio de... Bien, empezó con cadenita y nos vamos con el punto bajo. Todo aquí alrededor vamos a hacer eso, puntos bajos. Ahí miren, me estoy conectando, cadenita. Y aquí mismo, aquí mismo vamos a meter el primer punto bajo. Vamos a ajustar este para que se desaparezca ese hilito ahí de la conexión y nos vamos alrededor aquí hay como un pilar como acostadito yo voy a poner así como a medio pilar o en la pancita del pilar y voy a ir pisando el hilo para perder aquí hay como el espacio donde estaba la cadenita se acuerdan punto bajo y aquí miren es más fácil esto aquí alrededor voy perdiendo el hilo nosotros vamos a cerrar aquí donde empezamos y pueden hacer una o dos vueltas. También pueden hacer de pilares. Y esto cierra un poquito más. Pero yo lo quería así. Aquí ya nada más corto ese pedacito de ahí. Aquí, aquí, todo alrededor. También pueden hacer con la los puntos bajos y eso hace que quede más larguito. Y ya casi casi vamos llegando a para cerrar la vuelta Lo mismo vamos a hacer para la otra manga En el cuello va a ser lo mismo Nada más que en las esquinitas pues podemos hacerlo un poquito más cerrado En esta parte si queremos perder un poquito como lo cuadradito Que quede como redondito Podemos hacer una o dos vueltas de punto bajo O casitas también Eso ya lo hemos trabajado en blusas como para nosotros y eso. Como reducir los cuellos. Aquí punto bajo. Aquí está el pilar como acostadito. Vamos a poner uno hasta acá bajito. En la pancita del pilar. Uno más. Aquí vamos hacia acá. En este espacio otro punto bajo. Y aquí cerramos donde iniciamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Y deslizo. Y miren, ya queda mejor. Ay, ay, ay. mi tijera estaba acá ahí ya lo pasamos para atrás para perderlo por aquí por este hue huequito huequito ahí lo disimulamos para perderlo por aquí viendo donde se me soltó el hilo que lo iba yo pisando pues ya lo corto voy a hacer ahorita esto lo mismo y en el cuello vamos a hacer lo mismo pero aquí primero quiero hacer los pilares ya después hacemos eso me voy a conectar aquí en esta parte del pilar para empezar a hacer los pilares donde dejé el hilo donde aquí está vamos a subir con tres cadenitas una dos tres y como está el pilar aquí en su pancita vamos a poner un pilar y vamos pisando el hilo ahí hubiera pisado el azul de que está ahí acá pero ahorita lo pierdo y nos vamos aquí donde está como una conexión del pilar o la base Aquí está otro pilar en su pancita, a medio pilar. Otro pilar. Aquí, donde está como una conexión, aquí, otro pilar. No hay que poner demasiados, amigos. Y nos vamos hasta aquí. Hasta ahí vamos a terminar. No hay que abrir mucho estos pilares, así con cuidadito. Aquí ya hice el último pilar. Aquí mire Ahí lo que voy a hacer es cortar el hilito y ese lo voy a disimular. Ok. Anuden ese cadenita última que hicimos y lo perdemos por aquí. Ahí está el número de pilares. Pueden contarlos para poner los mismos de este lado. O oh, pues es lo mismo. No creo que se me equivoquen porque es lo mismo. En base aquí, este pilar que está aquí. Ahí vamos a poner el primero. Voy a conectar tres cadenitas, ajustamos este que aquí está el hilito, y lo vamos a ir pisando. Aquí está la barrita del pilar y ahí ponemos. Nos vamos hasta arriba igual. Aquí hay conexión, ahí otro pilar. Aquí está el pilar en la barriguita, otra vez el pilar. Okay, entonces ahí nos va a quedar así. Mire. Déjenme lo termino. Miren, llegué aquí. Ya tengo el último. Voy a hacer ahorita el último pilar. Este hilito que está aquí, amigas, lo pueden pasar aquí. Miren, van a cruzar aquí para que vean más o menos la distancia aquí. ¿Ven? Cuando vayan a poner el botón o eso, no, no estoy muy segura si es de este lado. El cruce de los botoncitos para los vestiditos siempre me confundo un poco con eso. Miren, aquí está donde metimos el hilito. Ahí está el cruce. Y aquí lo podemos perder. Miren. Ayuda a fijar un poco esa parte. a ver si no se nos zafa pero como aquí va a ir el botoncito este va a servir de ojal estas partes de aquí y aquí cosemos los botoncitos aquí va a ir el el como se llama el listón fíjense chicas que aquí esto yo se lo hubiera hecho antes de empezar esta vuelta para cuando estuviera así que ya estuvieran los pilares yo la vuelta de las casitas estas lo hubiera fijado esto Ok, espero que eso pues les sirva ese datito para que ustedes lo hagan. Aquí nos vamos ahora por todo alrededor del cuello. Vamos a terminar de este lado y aprovecharé para pisar esta. O lo puedo pisar o perder por separado. Aquí me voy a ir, me voy a ir. Me falta un pilar aquí todavía. Aquí miren. Me tengo que ir en la cadena ¿no? no abriendo y ahora vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos alrededor aquí yo voy a iniciar con la cadena punto bajo aquí en la pancita del pilar Y aquí va a ser más fácil en estos eslaboncitos de aquí. Todo, todo punto abajo. Yo voy a llegar de este lado para terminar aquí en la mera esquinita con mi punto bajo. Quiero pasar aquí en esta parte que vean cómo lo, lo voy a hacer yo. Aquí hay unos hilitos, miren, bajo el pilar. Que son las cadenitas donde nosotros empezamos a conectar pilares. Ese hilito abajo. Aquí. Aquí está uno y aquí está uno. Yo de aquí voy a dejar este y este que son los dos pilares más cerquita que están aquí. No los voy a tocar. Y me voy hasta este. Cierro. Y ya me voy. Y eso va a hacer que como que la curvita un poquito la esquina se, se cierre. En cada esquina así, los dos pilares que están en el centro los los esquivamos, no los tocamos. Pueden hacer vueltas de casitas, yo ya me decidí por esta. Que es pilar, cadena y pilar. Y aquí igual, cuando pasen por ahí dos no los tocan para que no queden tan abierto el cuello. mi esposo me asusta, anda allá abajo. <laughs> ya vino ahorita y me metió un susto feo porque me habla en la espalda. Son las... ¡ay! 12 de la noche. Y viene como trabajo acá arriba en un cuartito que era de mi hijo, sobre cámara, y me habla en la espalda, me asusta. Quiero llegar otra vez a la esquina para repetirlo con ustedes. Pero creo que voy a adelantar y ahorita ahí las veo. Bien, ya tengo aquí otra vez. Ahí están el pilar y el pilar. Y estoy en este. Entonces me voy a pasar a este, dejando esos dos sin tocar. Lo hacemos y lo ajustamos. Aunque se abra un poquito, no se preocupen, que ya cuando vamos tejiendo, ahí se cierran, se acomodan. Es normal que se abran así. Voy a terminar ahorita el cuello y ya del otro lado escondo el hilo. Aquí lo escondo bien disimuladito y voy a pegar mis botones de este lado. Y ya esta parte de aquí me va a servir de ojal. ¿Okay? Y le voy a poner el cordoncito. ¿Cómo voy a hacer el cordón, amigas? Puede ser con listón de algún color que le conviene aquí o una tira, así. Nada más cadenitas. Hacemos el nudito, dejamos un pedacito para meterle unas perlitas y así perdonen se me cortó aquí yo ya estoy creciendo un poquito más ya tengo los botoncitos el de aquí abajo lo fijé estos no se alcanzan a ver parecen de azúcar en medio tienen como unos destellos brillosos muy bonitos pero pues no se alcanzan a ver amigas pero son de plástico muy bonitos estos pues si se, se separan se destraban o no sé cómo decirles y este está fijo ese sí lo puse fijo ok entonces aquí me ayudo por la vuelta de los pilares. Y ahora pues el cordoncito, amigas. El cordoncito para esta parte de aquí. Yo voy a ponerle unas perlitas, una, dos o hasta tres en, en la parte de aquí de la punta. Aquí voy a dejar este pedacito para meterles ahorita la cuenta. Y voy a hacer cadenitas, pues que pueda yo meterlas por aquí y que pueda hacerles un moñito. Si no tienen listón, creo que de todas maneras el cordón con este se ve bonito. El número de cadenas, pues no se los digo amigas, ustedes tejan todas las, las que quieran y vean más o menos el moñito que le van a tejer. Bien, dejen, tejo unas cuantas, se lo voy nada más así midiendo aquí a cálculo, así alrededor del vestidito y para que lo ajustemos un poquito por si les queda muy, muy separadito a las nenas, muy ancho. Que okay, vean qué bonito se empieza a ver, bien bonito. Miren, yo así la mido, más o menos para cálculo. Todavía tengo aquí un pedacito que puede servir para el moño. Se ve cortito, así que le voy a hacer un par más. Ahí donde está, aquí está. No quiero, así que quede muy largo el, el moño, no tan largo. Yo voy a hacer calculando que ya cambie de color, ya ahí le corto. Quiero el cordoncito de un solo tono. Ahí ya se me estaba pasando. Miren, como voy a meter la cuenta. Bueno, sí lo voy a meter más hacia arriba. Corto ahí un pedacito. Y voy a meter aquí una sola cuentita nada más. Una sola. Esto está muy grande. Tengo unos más chiquitos. Ah, este. es que tengo un ganchito que me lo dejaron súper torcido estos chicos. Me lo agarran de herramienta. Por aquí. Del otro lado todavía no lo voy a meter porque pues lo voy a meter por el tejido y me va a estorbar la bolita. Que no se salga. Si es necesario hagan dos nuditos. Aquí yo con uno me queda bien. Corto y si tienen agujitas de estas de que no tienen punta vamos a meter este otro extremo para atravesarla por aquí ahora si ustedes van a dejar los botones para el frente que también se ven bonitos o para la espalda yo para la espalda entonces quieren el moño enfrente o un ladito a mí si no, siempre me gustan a un ladito pero ya ustedes deciden como por aquí entonces vamos a atravesar esto ahí dejo la parte donde va a hacer el nudito ahí está una cuentita y me voy a ir todo todo listo ya la metí toda no la he ajustado amigas no la he ajustado nada más así la metí y voy a aprovechar aquí que tengo la aguja a ver si cabe si sí cabe y vamos a hacer igual el nudo se nos vaya a salir la cuenta y listo ahora si sí pueden ajustar un poquito ay cojita ya ajustamos un poquitito casi nada y bueno yo voy a seguirla creciendo ya aquí nada más me falta este esta sisa para hacerle hacerle el punto bajo así como se lo hice acá y le voy a vaporizar no se les vaya a olvidar ese detalle para que no se vea así como se ve toda arrugadita y eso y pues mientras sigo 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 voy a empezar una nueva vuelta para crecerla más y amigas voy a despedirme esto va a ser todo ya a ustedes les dejo los las fotos pero déjenme ajustar mi cámara antes de que se me vaya a caer les voy a dejar las fotitos ya que me meta yo a editar el video, y la en la portada como se ve tengo ahí unos muñequitos que yo solo puedo medir pero vamos a ver si no nada más les dejo las fotos así creo que luego se ve más bonito en el muñequito para que ustedes se van vayan dando idea como luce y lo crezco un poquito aquí. Yo llevo, ustedes van a ver en las fotos con cuántas finalmente me quedo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las medidas todas al comienzo del video, amigas. Ahí está. Si lo quieren para tallas más grandes, más vueltas antes de cerrar la parte de la sisa. Y mm, más largo, en vueltas aquí, más vueltas acá, para blusita, para vestido. Y pues nada, va a ser todo, amiguitas. Eh, recuerden, si ustedes quieren este material, si les interesa, pues ahí con mi amiga Gloria en, en el centro. Este, no solamente este, tiene otros materiales bien bonitos. Ahí ustedes lo pueden encontrar con ella. Tiene precios muy accesibles. Así que ahí me la saludan cuando vayan allá al centro. En Uruguay 88, ahí muy cerquita del Zócalo, Estambres el ahorro. O lo pueden comprar en línea en... En Facebook también pueden ustedes contactarlas, en Estambres al Ahorro, ahí tiene su página y ella siempre les contesta sus mensajes para que le puedan pedir cualquier información. Chicas, gracias por haber estado aquí, nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse por favor, dejarme un dedito arriba y suscribirse por favor. Compartan amigas para que alguien que necesite algo como esto lo pueda trabajar. Háganlo en el color que les guste, liso, combinado, matizado el que ustedes quieran, delgadito, grueso, mediano. Y bueno, amigas, nos vemos en el próximo video, ¿ok? Se cuidan.